Yo creo que principalmente algo que me ha ayudado mucho a inspirarme ha sido mis raíces. Mi nombre es Daniela Plasencia, soy originaria de Ciudad Obregón, Sonora, pero tengo viviendo 11 años viviendo aquí en Hermosillo. Estudié en la licenciatura de Artes Plásticas en la Universidad de Sonora y ahorita soy artista visual. Visual, hashtag plástico. Sí. Principalmente yo no pensé que me podía dedicar a esto. Yo pensé que era más, como todo el mundo dice, que era más como un hobby, pero fue cuando me topé con la licenciatura de Artes Plásticas aquí en Unison y fue como un sueño hecho realidad. Mi cercanía a la pintura y a la cerámica empezó desde muy chica. Desde ese entonces siempre quería expresarme de manera pictóricamente, pero sí, yo nunca sabía que se podía dedicar esto en realidad, hacerlo algo como una profesión y poder trabajar de esto. Y ahorita sé que es muchísimo más posible de lo que uno puede imaginar. Se me pusieron algunas barreras porque me hablaron de una manera en la cual no estaba hablando de una manera íntima ni algo como poderlo compartir hacia las demás personas. Para mí fue como un choque personal porque me sentí más como una impresora y no como un artista de lo cual yo me sentía. Entonces fue ahí cuando le toqué las puertas a este artista ceramista, Adán Paredes, y en el momento que empecé a trabajar para él, haciendo las masas de kilos y kilos de arcilla para sus cerámicas, fue como el volver a encontrarme con esta niña, de esta Daniela en su infancia, y volver a tocar la arcilla fue para mí como, órale, quiero volver a seguir sintiéndome así, feliz, curiosa. Y desde ese entonces me empecé a curiosear, a curiosear. Pues en el momento que empecé todo, después de mi cercanía a lo que era con el material, el primer paso fue el acercarme a investigar si existía alfarería aquí en Sonora. Y fue cuando me compartieron el contacto de Juani, una artesana mayo que se encuentra en Masiaca, específicamente en San José de Masiaca, y desde ese entonces no me he podido separar de ellos, no me he podido separar de escuchar todas las anécdotas, todas las leyendas, toda la cosmología dentro de esta religión Yoreme de los mayos, y eso me ayudó mucho a tener experiencia de ser espectadora yo ahora de ellos. Y no tanto yo llegar a pedir algo, sino fue solamente el observar. Y eso me ayudó mucho a acercarme a otras etnias como los Yaquis y los Comcac. Y desde ese entonces, cada visita que tengo en diferentes comunidades es una experiencia nueva y que me va marcando día con día. Porque la semana pasada me fui una semana y estoy viva otra vez de todas las historias que me fueron platicando los mayos. Y se me hace impresionante porque se relaciona mucho también con la actualidad mía. Y voy generando con esto diferentes diálogos y expresiones y los voy transmutando a estas piezas que estoy haciendo. De hecho, terminamos de construir un horno libre de humo junto con la Escuela Nacional de Cerámica, que se encuentra en Jalisco, en Punta Chueca, con los Comcac. Entonces estuvimos haciendo. Lo que pasa con los Comcac es que ellos tenían una tradición de alfarería que se les conocía como cáscara de huevo. Eran tan grandes las vasijas y tan delgaditas que pues simulaba que era esta cáscara de huevo, ¿no? Y los utilizaban para transportar semillas o para también contener un poco de agua y para también guardar ciertos alimentos.
pero lo abandonaron hace dos generaciones. Entonces la Escuela Nacional vio un nuevo fruto y quisieron ayudar a volver a revitalizar esta técnica. Y pues estuvimos yo junto con una compañera, Ana Ferraris, que tiene un taller que se llama Alfaro Taller del Barro, y fuimos juntas por 9 meses a darles capacitaciones. Empezamos con un grupo de 28 artesanas y terminaron 15 artesanas haciendo más de 200 piezas y llenamos el horno, hasta tuvimos que dejar unas piezas fuera. Y fue súper bello porque vimos su crecimiento y vimos también cómo ellas ya se les sembró una nueva semilla para poder seguir compartiendo esta tradición. Yo creo que la dificultad principal que enfrento conmigo es con el ego. Con el ego, creo que hay muchos problemas entre nosotros como los artistas, que creemos que solamente nuestra verdad es sola esa única verdad. Y a veces se nos olvida que dentro de toda la humildad de estar descubriendo estas nuevas perspectivas, al final son nuevas semillas, y entre más te enfocas en solo una semilla, más te olvidas de lo más que puedes proveer. Que no dejen de ser curiosos. Creo que principalmente el que no pierdan esa curiosidad, y que esa curiosidad no la hagan de menos, sino que la observen por lo que es. Y si, por ejemplo, descubrieron una nueva piedrita, ok, investiga qué es esa piedrita, qué es lo que te tiene que decir esa piedra, qué es lo que a ti te hace sentir esa piedra. Y ya teniendo estos diálogos tanto internos como externos de lo que se fue, de lo que puedes obtener de esa piedrita, abrázate de ella y cree en esa piedrita, porque pues puede ser algo muy impactante para alguien que no sabes. Entonces, no hagas de menos una nueva creación o una nueva curiosidad, sino cree en ella. Yo creo que principalmente algo que me ha ayudado mucho a inspirarme ha sido mis raíces, y sean curiosos con esa raíz, sean pregúntales historias a sus abuelos, a sus papás, a sus tías, a sus hermanas. Nunca sabes qué nuevo te pueden traer. Y pues que no dejen atrás la raíz que tienen dentro de ellos.